Tengan todos muy buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar por los compañeros, tal vez ahorita se incorporan. Y ya les he mandado lo que es las hojas de trabajo para el día de ahora, ¿verdad? Tanto la presentación como el tema de lo que es la hoja de Excel que vamos a utilizar para el trabajo de ahora. Bueno, hoy vamos a avanzar y vamos a trabajar con el tema de los filtros. Los filtros nos va a ayudar y nos va a permitir en su momento tener poder manejar grandes cantidades de información y poder, como dice la palabra, filtrarlo de manera de que podamos obtener la información que buscamos. A medida o dependiendo la versión de Office que tengamos o entre más actualizada la tengamos, nos vamos a ir encontrando de que los filtros tienen más, como tienen como que un poco más de atributos que les permite ir, por ejemplo, haciendo totales sin necesidad de ecuaciones o fórmulas o otro tipo de filtro, ¿verdad? Regálame un minuto. Gracias. Entonces, pero dentro de la herramienta de filtros, también es importante que conozcamos lo que es la parte de poder ordenar datos. Y yo les voy a dar como un plus de lo que se puede, lo que lo podemos utilizar una herramienta que se llama quitar duplicados, ya que ese quitar duplicados nos va a permitir en su momento llegar a una base de datos extensa. Poder determinar cierta cantidad de información sin duplicarse para poder generar tablas resúmenes o poder generar fórmulas o funciones que nos permitan poder, ya vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, un cuadro resumen, un indicador resumen, una estadística, y sobre la información de quitar duplicado vamos a trabajar sobre eso, ¿verdad? Entonces, antes de continuar, creo que ya entró la mayoría. Vamos a pasar rapidito la lista. Y pues los que no los mencione, me levantan la mano o en todo caso, cuando vayan ingresando, vamos a hacer el llenado de la lista de ellos. Muy bien, Donny Radio. Acá está. Amy Lizette. Presente. Presente, gracias. A Imer Oswaldo. Gracias, Isis. Todavía no he ingresado, pero va a estar presente. Presente. ¿Cómo estás, Isis? ¿Me escuchó? Sí. José Ángel. Presente. Linda Mabel. Ya sabe el orden. Luz Estela Portillo. Presente. Marta Florencia Carías de Chávez. Marta, ya la vi. Nelson, don Nelson. Presente. Marvin Alexander. Presente. Rolando Alvarino. Presente.
La corrupción de Elizabeth Vargas. Con la luz apagada me veía bien chévere. Ruth Esther Vázquez de Melera. Mire, más chévere. Tatiana Saraí Pedrosa de Iglesias. Presente. ¿Cómo se comporta Tatiana ahí en Anda? ¿Se porta bien? Súper bien, me extraña. Más, mucho platito. Uy, ¿por qué pregunta eso? Me da risa, por algo es, ¿verdad? Mejor no nos haga hablar. Ah, vale. Teresita. No nos haga hablar. Ok, Teresita, Wendy, Joana. Todavía no se ha conectado Wendy. Y por último, pero no menos importante, Jessy Claribel Artola. Presente. Ya la ubiqué. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces voy a presentar. Me validan cuando puedan ver mi escritorio, por favor. Ahora sí, ¿me validan? Pero no de voz. ¿Ya logran ver mi escritorio? Sí. Muy bien. Entonces les hablaba que hoy vamos a aprender un poco del uso de filtros, donde, pues el objetivo, ¿verdad?, que ustedes puedan, como dice la palabra, filtrar cierto nivel de información o sobre criterios que ustedes le puedan brindar a Excel, que le filtre o que les muestre información para poder facilitar el uso de las grandes bases, o sea, el uso de las grandes cantidades de datos que se manejan usualmente. Con esto ustedes van a poder sacar provecho ya sea para la información que buscan o comenzar a crear cuadros resúmenes. A medida que ustedes vayan avanzando en Excel, van a darse cuenta que van a encontrar una infinidad de herramientas, funciones o poder crear fórmulas que les va a ir haciendo cuadros resúmenes hasta llegar a, tal vez desde un punto de vista más práctico, la tabla dinámica que nos permite consolidar información. Yo les decía, miren, para poder entender mejor el tema de los filtros, es importante complementarlo con dos temas más, por lo menos desde mi punto de vista didáctico yo lo veo así. Que ustedes puedan manejar el tema de orden personalizado, o sea, cómo ordenar datos en base a un criterio, en base a algún atributo, y a la vez puedan manejar la parte de poder quitar duplicados o eliminar duplicados para poder hacer poder reducir la información que buscan sin tener nombres repetidos, códigos repetidos, para, por ejemplo, si tienen una base de 10.000 filas, por decirles algo, pero ustedes quieren saber que dentro de esas 10.000 filas, ¿cuántos empleados son los que interactúan con esas 10.000 filas? Ustedes eliminan lo duplicado y se dan cuenta que esas 10.000 filas solo son 18 empleados los que trabajan y generan todo ese tipo de información. Ah, ok, ya la recopilan, generan un cuadro de resumen y en base a ese cuadro de resumen comienzan a jalar toda la estadística que necesitan. Entonces, el orden personalizado, ustedes lo van a encontrar en el menú inicio. Si quiere, vamos a abran su hoja y se van a la primera página, a la primera hoja, se van al menú inicio y en el submenú modificar, donde dice ordenar y filtrar, ustedes van a encontrar los ordenamientos sugeridos que les da Excel más los que nosotros vamos a personalizar. Y si ustedes notan, acá tiene también para poder activar los filtros. Ahorita nos vamos a enfocar nada más en estos tres tipos de ordenamiento. Entonces, acá al darle clic, ustedes van a encontrar una ventana emergente que les va a dar los criterios para poder trabajar. Pero ahorita el primer ejercicio nada más es que logren identificar a dónde está la herramienta de personalizar para terminar con el preámbulo de las funciones. Hagamos ese ejercicio rapidito, por favor, y solo me validan rápido si ya lo lograron identificarla. Ya Amy ya lo trabajó, ya Marvin, igual Don Nelson, entendería que el grupo también va avanzando con esa parte. Entonces,
Veamos algo. Miren, vean esta ventana. Esta ventana nos va a permitir ordenar por algún criterio o un atributo, como yo le llamo, ya sea un atributo, por decirles algo, que puede permitir ordenar toda la tabla, o posteriormente le podemos ir creando diferentes atributos para que se termine de ordenar, ¿verdad? Por ejemplo, como que yo tuviera una base de datos por departamento, o sea, es decir, por San Salvador, Santa Ana, y luego tuviera los casos por supervisor, o sea, quién mira cada tienda, o sea, ordeno por supervisor y de ahí ordeno por departamento, es decir, el supervisor, Doña Luz Estela Portillo, que mira 5 departamentos, se va a ordenar primero por los resultados, por el nombre, y luego se va a ordenar por los departamentos, es decir, primero lo va a ordenar de manera alfabética, ¿verdad? También podemos ver que tenemos criterios de ordenación, ¿verdad? De ordenamiento, perdón. Si estamos hablando de un ordenamiento textual, él me sugiere ordenarlo de la A a la Z o de la Z a la A, o sea, de manera ascendente o de manera descendente. Si tenemos una columna o queremos ordenarlo en base a un dato numérico, Excel en el criterio de ordenación me va a poner un nivel ascendente o descendente, ¿verdad? Que es comenzar del menor número al mayor o del mayor número al menor, ya sea para números o para fechas. Tenemos esta parte de acá. Miren, aquí por favor pongan mi atención y escuchen lo que les voy a decir. Tenemos esta parte de acá. Si ustedes le dan este check que está acá, ustedes le están indicando a Excel que su base de datos o su información está seleccionada de la siguiente forma. Está seleccionada con, incluyendo las cabeceras o los encabezados. Si usted lo selecciona, ya vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo. Si usted le pone check acá, Excel lo que va a hacer al momento de trabajar los datos, él se va a bajar y le va a mostrar de esta forma. Mire, aunque usted ya seleccionó, se lo va a mostrar de esta forma. ¿Qué le está diciendo Excel? Que él va a comenzar a ordenar de acá hacia abajo. Si usted selecciona los encabezados, pero no le da check acá, Excel va a considerar los encabezados como un dato más. Y por eso que a veces cuando ustedes ordenan, si han practicado eso, lo manda al final de la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, para explicarle mejor, miren, voy a seleccionar toda la tabla, le puedo dar clic acá y con un control M me selecciona la tabla. Me voy a ordenar. Y vean, acá tiene, aunque yo seleccione todo, miren, aunque yo seleccione todo y tengo seleccionado el check acá de que mis datos tienen encabezado, él se como que se reordena y dice, ok, como me diste este check, yo voy a comenzar a ordenar de aquí hasta arriba, de aquí hasta abajo, perdón. Pero si yo se lo quito, él cubre toda la tabla. Pero, ¿qué está pasando acá? Que lo que está diciendo Excel es, mire, yo voy a considerar por decirles algo, voy a considerar este encabezado como un dato más. Por lo cual, si voy a ordenar por nombre, como lo va a ordenar bajo esta columna, ¿verdad? Cuando llegue la letra N, le va a quedar acá el encabezado entre medio de la N, M-O, según como ve el orden del alfabético, ahí le va a quedar incrustado el encabezado. Por eso es importante marcar este check antes de poderlo hacer, ¿verdad? También podemos marcar directamente lo que yo quiero ordenar sin los encabezados. Al darle ordenar personalizado, él, miren, se baja una fila. Porque él por default me dice que está tomando los encabezados. Yo le digo, no, fíjate que seleccioné sin los encabezados. Le quito el check y ya tengo el área seleccionada. ¿Se logra ver ese tópico que quería destacar? Que muchas veces nos da problemas. ¿Se logró ver? ¿Me he explicado? Muy bien. Regresemos a la parte teórica y luego vamos a caer en la parte práctica. Esto con el tema de los órdenes personalizados, ¿verdad? Bueno, creo que aquí gráficamente lo vamos a poder hacer. Como les decía, miren, acá les explicaba de que, bueno, acá si yo, por ejemplo, le puedo poner un criterio, miren,
Vamos a hacer algo. Noten acá lo que estoy seleccionando. Yo selecciono directamente los encabezados. O sea, dentro de la selección inicial que yo le di a Excel, incluyo los encabezados. Entonces, como acá tengo marcado que tiene mis encabezados, Excel se baja a una fila según lo que hemos explicado. En este caso, Excel me permite ver los nombres de los encabezados, que se me hace más fácil a mí para poder ordenar, porque yo seleccioné desde el encabezado. Pero si yo hago esto, miren, si yo hago esto, selecciono la tabla sin considerar los encabezados, cuando yo le doy personalizado, Excel se va a bajar una fila, aquí lo pueden ver, se va a bajar una fila, porque él está considerando que esta fila es el encabezado. Es decir, no, no es encabezado, le voy a quitar el check. Entonces, ahora sí ya cubrí todo el área que yo quiero analizar. Pero cuando yo lo quiero ordenar, él pierde los nombres de los encabezados, porque como yo no le tengo una instrucción de encabezado, él trabaja en base a los nombres de las columnas. ¿Se logra ver esa diferencia? ¿Cómo a veces se pierde el ordenamiento? O sea, se vuelve un poquito más general o específico el ordenamiento según el criterio que le quiera dar, según lo que yo he seleccionado. ¿Me lograron ver esa parte? Perfecto. Entonces, para no complicarnos la vida, seleccionamos desde el encabezado, ¿verdad? Control E, valido, chequeo de que se haya bajado una fila y que tenga el encabezado acá. Entonces, le digo, mira, vamos a ordenar por nombre. Si ustedes notan, acá no se compliquen mucho, ¿verdad? Aquí pueden ordenarlo según colores, pero lo más, para eso están los filtros, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Entonces, vengo acá y aquí me está diciendo, ¿lo vamos a ordenar de la A a la Z o de la Z a la A? Aquí basta con darle, usualmente, aquí lo que le estoy diciendo es, mira, te vas a ordenar por según el nombre, ¿verdad? De manera alfabética, de la A a la Z. O sea, primero vas a poner primero el nombre A, el nombre que comience con A, luego con B y así sucesivamente. Si él encuentra varios nombres con inicial como A, por ejemplo, Ana, Alfonso o Alejandro, él va a ordenar, evalúa la primera letra. Ok, son todas iguales. Evaluemos la siguiente letra. Entre A y Alejandro y Alfonso está el mismo orden. Ok, entonces siguen igual. Evalúa la tercera letra. Alejandro y Alfonso, ¿qué va primero? Va A, B, C, D, E. Ah, ok, va y la E. Entonces voy a poner primero Alejandro porque ya ordené en base a las letras que se van dando. Así es la sintaxis del ordenamiento de Excel. Luego, yo le puedo agregar un nivel. Por ejemplo, le puedo decir, una vez me lo ordené por nombre, en todo caso, me gustaría que los ordenes por número de camisola. Le pongo número de camisola de menor a mayor, por decirte algo, que queden todos los números con letra A. Van a quedar 8, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces ahí se va a ordenar de manera descendente, de tal forma de que se vaya respetando la jerarquía del número. Puede ser los diferentes criterios que le puedo ir dando. Y puedo ir buscando información. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Con esta parte? Muy bien. Por acá quiero leer un comentario, permítanme. Ok, Lenda me dice para ver el filtro. Perdón, Lenda. ¿Lograste ver? ¿Ya lograste identificarlo, Lenda? Aquí, mira, te vas a modificar. Al menú inicio, modificar. Y acá tomás orden personalizado. ¿Lo lograste ver? Ya se me fue Lenda, no sé. Acá está. Ok, espero lo hayas logrado ver. Muy bien. Continuemos con la parte teórica. Bueno, eso con la parte de lo que es el tema del ordenamiento. Ya vamos a hacer ejercicio. Ahora con el tema de los filtros, nosotros tenemos dos formas de invocarlo. Qué extraño. O sea, pero tenés que seleccionar, quiero ver, tenés que encontrar este menú, mira, orden personalizado, pero no te sale porque no has seleccionado la tabla. O sea, tenés que seleccionar la tabla y una vez seleccionada la tabla te va a permitir salir a esta ventana. Ahorita no toquen nada, solo interactúen. Muy bien. Entonces, otra forma de llamar, una forma de llamar el filtro puede ser
por el mismo detalle que tenemos acá, ¿verdad? Que es esta parte de aquí. Nuevamente, si yo no selecciono tabla, no me va a dar ese error que creo que es el que le está dando a Lenda. Entonces, siempre es seleccionar la tabla, me voy al menú y le doy filtro. Miren, cuando yo activo la función filtro, genera este como submenú dentro de las cabeceras. Ya lo vamos a explorar para poderlo conocer. Y acá me tira criterios de búsqueda o incluso de ordenamiento. ¿Sí? Ordenamiento y de selección o de búsqueda. La otra forma de hacerlo es, le voy a dar control Z, voy a seleccionar la tabla, yéndonos a la a la, a la a, al menú de datos, y acá donde dice ordenar y filtrar el submenú, yo tengo acá el filtro. Yo le doy clic y nuevamente lo puedo activar. ¿Sí? Interactúen con eso ahorita, seleccionen la tabla, le dan inicio, le dan ordenar, le dan filtro. Interactúan con lo que le aparece, se lo vuelven a quitar y se van a datos y lo colocan filtro, vuelven a interactuar y hasta ahí se quedan por el momento. Me van validando. Me van validando cuando ya hayan interactuado con esa herramienta. O sea, que la vayan descubriendo ahorita, ¿verdad? Ya Amy ya lo trabajó, igual que Marvin. Igual Imer, Don Nelson y Jesse. Ok. Entonces, continuemos. Entonces, los filtros nos va a servir para manejar mucha información, ¿verdad? Para manejar datos, para poder encontrar información rápida. Miren. ¿Cómo aplicarle esto? Especialmente cuando trabajamos en la nube, cuando se crean bases de datos enormes. Tiene una debilidad Excel. Si usted va a ordenar la tabla, si usted va a ordenar la tabla o va a generar filtros, que ya sea sobre la información definitiva que va a tener. Por ejemplo, imagínense que ustedes están en el sistema de ANDA, ¿verdad? En el sistema que utilizan para los cobros, para el control, para el registro, para todo lo que ustedes utilizan para su sistema. Y esa información, ese sistema les da información para descargar en Excel. Ustedes lo descargan, ¿sí? Descargan la información, procesan la información a ordenarla tal como la quieren visualizar o se les facilita lo que es la información. Y una vez ya ordenada, ustedes comienzan a trabajar con los filtros. ¿Por qué? Porque si ustedes comienzan a trabajar sobre una tabla que está acá y comienzan a ordenarla y después comienzan a filtrarla y ponerse a ponerle criterio y todo lo demás, van a desconfigurar la tabla. Van a ver cuando hagan un ejercicio, van a desconfigurar la tabla. Y si esa tabla es definitiva, o sea que se ocupa para muchas funciones, para muchas personas o muchos empleados, van a desconfigurar la información. O sea, no sé si explicarme, o sea, decir. Si usted tiene la tabla original y sabe que esa tabla que está acá debe mantenerse así como está, pero usted necesita filtrarla o por en todo caso necesita ordenarla, la tabla original no la puede cambiar porque si no le va a configurar muchas fórmulas o le va a configurar información a otros compañeros, usted haga una copia de la hoja, ¿sí? Haga una copia de la hoja, así como la ha hecho la ahorita, y sobre esa copia comience a trabajar filtros, comienza a trabajar ordenamientos, de tal manera que si usted se equivoca o se le olvidó regresar a su estado original, usted la hoja principal no la tocó y no le van a echar, no le van a echar la culpa así como a Tati, que mire que Tati configuró esto, ¿verdad? No, sencillamente yo agarré una hoja aparte y no me configuré, ¿verdad? Son bromas, Tati, son bromas, no te sientas mal, ¿verdad? Entonces, ya. Esa es una recomendación que yo le doy, ¿verdad? Trate de que, o trabajar con información que usted sabe que no va a incidir en nadie, o en nada, o en ninguna fórmula, de tal manera que si usted la manipula no hay problema, o en todo caso, haga una copia para que trabaje todo, porque aquí es comenzar a mover y ordenar. Ya vamos a ver que aquí
Vamos a comenzar a ordenar y vamos a perder el formato, no importa, porque no estamos presentando esta tabla como resumen, sino que solo captando la información. ¿Me he explicado cómo es la recomendación? ¿Ya ha quedado claro? ¿Sí? Muy bien. Perdón, Tati, si te hice sentir mal, pero solo era una broma. Ok, sigamos. Acá, como les decía, la otra forma tomamos los filtros y, como les mostraba, ¿verdad? Ya podemos tener los criterios para poder filtrar. Por ejemplo, acá tengo el filtro. Me voy a poner acá, miren. Me voy a poner acá. Aquí está la edad de la. Esta es una plantilla de jugadores, ¿sí? Por las posiciones, es una plantilla de jugadores de un equipo de fútbol. Entonces tengo las columnas, su estatus, si juega de titular o está suplente, digamos, es una reserva, el número de la camisola que le han asignado, su edad, su posición y aquí los partidos que ha jugado, cuántos goles ha anotado y su promedio, que no es más que la división de la cantidad de goles entre la cantidad de partidos. Entonces, por ejemplo, si yo pienso acá, miren, yo acá tengo acá, bueno, vamos a hacer los nombres. Por ejemplo, aquí yo puedo tener filtrar por nombre. Si yo quisiera ver una sola persona o un solo jugador, por ejemplo, este que se llama Leonel Marenco, yo lo filtro, ya sea deseleccionándolo o buscándolo aquí. Miren, Leonel, ya él me ubica a Leonel Marenco, le voy a aceptar y ya él me filtra en base al nombre. En base al nombre. También lo que puedo hacer es hacer un filtro por la posición, por ejemplo. Lo selecciono, digamos, voy a poner porteros. Hace un filtro, ¿verdad? Miren, cada vez que ustedes hacen un filtro, logran ver cómo se cambia la figurita. Logran ver cómo cambia la figurita. Esa figurita es la que me está indicando a mí a dónde estoy filtrando, porque a veces cuando la base de datos es bien larga, no encontrar dónde está filtrando. Y voy a decir, ¿cómo le quito el filtro? ¿Verdad? Cuando sea así, sencillamente lo que hacen es esto, miren, le quitan el filtro y regresan la tabla a su estado natural, ¿verdad? Porque a veces se complica. Pero lo que quiero ir a la mitad es, acá tengo el primer pivote y ahora quiero filtrar de los porteros, quiero filtrar los que jugaron un partido, por ejemplo. Quito el 14 y aquí he hecho un segundo filtro, miren. Aquí he hecho un segundo filtro, he hecho filtro por portero y luego los que jugaron un solo partido. Tengo marcado estos dos símbolos que me indican que son los filtros, pero no me dice cuál es el principal. O sea, cuál fue el primero, cuál fue el que hice primero y después cuál es el segundo. Acá estoy haciendo un filtro en base a criterios que él ya me brinda. O sea, que Excel ya me dice, mira, tenés esos filtros. ¿Se ha logrado comprender esa parte? ¿Me van siguiendo, Jessy? Ok. Miren, cuando yo tengo acá y le doy clic, me aparece esta opción de poder borrar filtros, ¿sí? Borrar filtros. Lo borro, ya borro ese filtro, entonces eso me quiere decir, hey, pero no se dio toda la tabla. Ah, porque ese fue un segundo filtro, o un tercer, o un subfiltro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es otra forma de poder eliminar los filtros, ¿verdad? Ok. Ese es un criterio para poder filtrar la información. Veamos. Me voy a ir a la edad. En la edad, por ejemplo, yo tengo filtros por número, perdón, por sí, filtros de número le llaman, pero yo le llamo filtros por razones lógicas, es decir, por funciones lógicas, perdón. Acá, al abrir, al darle clic en cualquiera, ¿verdad? Al darle clic en cualquiera, le voy a decir mayor que, por ejemplo, él me tira esta ventana. Esta subventana. Entonces yo aquí voy a encontrar criterios que me permitan filtrar un rango, por ejemplo. Si yo quisiera filtrar jugadores que es mayor, mire, tengo, es igual, tengo, es mayor que, o mayor o igual. O sea, mayor o igual implica, le pongo 17. Sí, o él me tira como ya una posible serie de datos que, con lo que yo puedo filtrar, ¿verdad? Digamos que aquí me está determinando que el valor mínimo es 18 y el valor máximo es 37. Yo puedo tomar ese valor o sencillamente le limito 17. Dice, es mayor o igual a 17.
Y, no es lo mismo y o. O sea, aquí lo que está diciendo es que es mayor o igual a 17 y que sea menor o igual a 24. ¿Sí? Le doy aceptar y lo que aquí me está tirando es los jugadores que están entre el rango entre 17 o 24. ¿Se logró ver ese filtro? ¿Se logró comprender la sintaxis? ¿Quieren que lo repita? ¿Hay alguien que quiere que se lo repita? Vaya, portátil lo vamos a hacer, portátil lo vamos a hacer. Ok. Lo que ella pida ya se le va a dar, ¿verdad? Ok. Vengo y les digo, vamos a filtrar por un rango de edad, ¿sí? Un rango de edad. ¿Cómo haces una copia? Hace una copia de la hoja. Sencillamente le das clic derecho aquí, mira, clic derecho acá y le haces mover o copiar. Aquí buscas la hoja que querés copiar y le das crear una copia. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Vean, yo filtro y me voy, filtro de un número. Le voy a dar un cualquiera porque al final cualquiera que me va a tirar el cuadro. Lo que me va a hacer es ahorrarme la digitación. Le voy a dar clic acá y le voy a decir. Yo quiero un filtro que sea que el número que yo voy a buscar sea mayor o igual a 17 y menor o igual que 24. Acá tengo que tener cuidado que tengo el operador y bien, aquí tengo marcado el operador y. Tengo, me está diciendo que yo quiero buscar valores entre 17 y 24. Y 24. Le voy a aceptar. Y ahora solo me han filtrado los 17 a los 24 años. Ahora sí, Tati. Perfecto. Veamos la función. No. Voy a borrar el filtro y le voy a poner este texto. Vamos a ver cómo. Miren, si ustedes notan, acá me tira más criterio porque a nivel numérico, qué sé yo, a nivel numérico. Hay como más opciones de más combinaciones o permutaciones para poder hacer búsqueda. Pero cuando yo estoy en una tabla, estoy en una columna de datos, miren, se me reduce las combinaciones de búsqueda porque está buscando datos. Entonces vamos a poner lo siguiente, miren, para poder usar la función no. Vamos a buscar los nombres que contengan o que comiencen con la palabra, quiero ver para no complicarme, comienzan por A, le voy a poner A, y aquí miren, le he marcado O, le voy a poner siempre el criterio, comienza por O, la palabra F. O sea, ¿qué va a buscar él? Nombres que comiencen con la palabra A. O que comiencen con la palabra F. ¿Sí? Le doy a aceptar y miren, solo me tiró Anders, Antonio, Fabián, Aníbal, Arturo y Adelso. Porque solo buscó por A, U, por O. No, O, F. ¿Sí? ¿Se logró ver? Muy bien. También, por ejemplo, me voy a ir acá, voy a quitar los filtros. Por ejemplo, me voy a ir a para no dañar la tabla. Por ejemplo, hacemos lo siguiente. Miren, uno dice, uno está buscando un montón de información. Está bien concentrado viendo la máquina, buscando información y te pones a ver y decís, aquí está Gustavo. Aquí está Gustavo. Ok, lo voy a marcar. Por ejemplo, este Gustavo es un gran moroso. Sí, es un gran moroso. Ya le dijimos varias veces y por más que le cortamos, nunca paga. Quiero ver, aquí está el otro moroso. Sí, aquí está otro y acá está el otro. Ok, logran identificar, digamos, cierta información que ustedes dicen, esto lo va buscando y lo buscan visualmente. Entonces ustedes dicen, vaya, pero cuando sueltan la tabla, como es una tabla inmensa, ¿verdad? Probablemente eso me, aquí porque me quedó, la tabla me ha quedado, solo son 28 datos, ¿verdad? Pero cuando manejan, por ejemplo, el ejercicio que les puse, esta es una tabla.
Acá le he puesto 100 datos, era una tabla de 10.000 datos, o sea, yo le puse el 10% nada más. Se pierde, ¿verdad? Se pierde el amarillo. Entonces, sencillamente, ustedes se van a, como... Ustedes lo que tienen que hacer es recordar a dónde marcaron esa diferencia de, o sea, cómo identificaron ese nombre. Por ejemplo, en este caso, como yo lo marqué todo, yo puedo filtrar por color en cualquiera de las columnas. Pero si en dado caso yo hiciera esto, miren. Por ejemplo, aquí les voy a notar, aquí dice filtrar por color. Miren, aquí me parece la celda amarilla, al igual acá, porque está marcada en toda la fila. Pero si yo hubiera hecho esto, que solo hubiera marcado en esta fila, esta columna de acá, acá no lo voy a poder, bueno, sí lo voy a poder ver porque tengo esta de aquí, ¿verdad? Lo vamos a cambiar. Por ejemplo, así. Acá no voy a poder ver yo el filtro por color. ¿Por qué? Porque no lo marqué aquí. ¿Sí? Entonces, por eso es importante marcar toda la fila. Algunos lo que hacen es esto, hacen esto. Pero eso lo que hacen es marcar todo el libro, ¿sí? Y cuando lo guardan o lo envíen, se les hace demasiado pesado porque ha consumido todo el libro, ¿verdad? Tienen que marcar solo la fila que les interesa. Muy bien, una vez aclarando esto, que he marcado toda la fila, no importa dónde darle clic para ordenar, porque está marcado en toda la fila, si no tendría que ir y darle clic donde realmente marque con otro color. Y le digo, no me voy a confundir ordenar porque se le va a ordenar por color, sino que tienen que irse a filtros por color. A donde dice filtros por color, ustedes marcan, en este caso lo que nos interesa es el amarillo, y vean, él les va a dejar solo los valores que están marcados en amarillo. En este ejemplo, ¿verdad? Si yo lo quiero filtrar, borro el filtro este, ¿verdad? Y lo quiero filtrar por este color, como que es zapotillo, ¿verdad? Como que es zapote, me filtra solo ese color. Y ya tengo yo... esto usualmente, por ejemplo, utilizo cuando, como les digo, ¿verdad? Yo estoy buscando una información que me quedó pendiente, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía unos casos pendientes ahí de unos mantenimientos que no se habían hecho, los marcás en amarillo, decís, miren, todos estos son los que están pendientes de ir a resolver. Los filtrás, se los imprimís a las personas y vayan a resolver esto. Entonces, de una base de datos enorme, yo filtré y solo encontré los que a mí me interesan, porque probablemente no hay un criterio de búsqueda, es decir, mientras no diga pendiente, o no diga algún criterio, pues yo los tengo que buscar de manera manual. Esta es la forma de poder filtrar por color. ¿Se comprendió esa parte? ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Hoy les voy a dar primero la teoría y después les voy a dar ahorita la práctica. Miren, vamos a ir ordenado, ¿verdad? Acá tengo la, vamos, ahora cambiemos de cassette, porque esto era como la explicación de la parte teórica, ¿verdad? Que ya llegamos al final. Ahora entremos a la práctica, o sea, volvamos a regresar al primer punto, que era el ordenamiento de los datos. Perfecto. Yo le doy clic acá, con la tecla Control y la tecla E al mismo tiempo, selecciono la tabla. Y ahorita voy a hacer un ordenamiento, por ejemplo, aquí dice, mire, según el nombre de la hoja, ¿sí? Es el ordenamiento que le vamos a dar. Si aquí dice ordenamiento camisola, quiere decir que lo vamos a ordenar por el número de la camisola. Si aquí dice ordenamientos estatus, ustedes lo van a ordenar por el estatus si es titular o si es suplente. Entonces le doy ordenar. Orden personalizado. Acá, como tengo claro que tengo seleccionado el encabezado, yo sé que está abajo, sí, está abajo de la selección, va a ordenar todo esto. Pero miren, vuelvo un momento para acá. Cuando ustedes tienen fórmulas dentro de las tablas, por ejemplo, yo aquí tengo una fórmula, miren, esto para mí es, yo lo utilizo para que cuando yo imprima este cuadro, ya les he explicado esto, yo imprimo este cuadro, yo le digo sencillamente, le digo a Imer, posicionate en la fila 18
y decime qué nombre tiene ese jugador. Y me va a grabar una empresa y va a decir, ah, el 18, niño, tiene Remington Kimbro. Gracias, Guillermo. Ok, ese es como para poderse ubicar. Pero como aquí lo tengo ordenado con fórmula, cuando yo lo ordene, me va a generar error en la fórmula, me va a configurar el cuadro, ¿cómo? Aquí quiero llegar, veámoslo, lo ordeno, le doy orden personalizado, lo coloco por el número de camisola, le digo que de menor a mayor, ¿verdad? Me van siguiendo, y voy a hacer más lento para que no digan que muy rápido voy, le doy ordenar, orden personalizado, ordenar camisola, hola. Me va a dar el error de valor. Así es, ¿verdad? Ya, muy bien, ¿verdad? Correcto. Lo ordeno de menor, ya interactuaste, ¿verdad, Iner? Sí, ya lo había hecho. Ok, perfecto, ¿eh? Y le doy a aceptar. Miren, acá me lo ordenó por número de camisola, pero sucede algo, ¿verdad? No voy a poner ningún por la edad, porque aquí como cabal comenzó en el 1, no me generó el error que le está dando a lo está dando a Imer. Lo voy a cambiar por edad. Miren, aquí se me da el error. ¿Vean? Porque ordenó toda la tabla y me dio el error porque aquí había fórmula. ¿Sí? Había fórmula. Entonces, para que no le den ese error, yo sencillamente no ordeno la tabla desde acá porque yo quiero, esto es como un valor, digamos así, que no tiene que cambiar, independientemente de quién caiga aquí, no tiene que cambiar. Entonces, voy a hacer lo siguiente, selecciono de aquí hasta acá. ¿Qué quiere decir ahorita? Vean, qué es lo que está sucediendo ahorita con este ordenamiento? Pongamos atención y veamos la lógica. Yo le estoy diciendo que a Excel ordename la tabla sin tocar esta columna, porque esa columna no quiero que pierda el orden. Yo no quiero que pierda el orden. ¿Por qué? Porque sencillamente no me interesa que me lo ordene por eso, porque no quiero que lo pierda, o porque yo tengo alguna fórmula ahí, o tengo algún dato que no quiero que se desconfigure, porque ese es el orden que tiene que quedar independientemente de los demás datos, no roten. ¿Ok? Entonces yo le digo, a partir de acá vamos a ordenar. Entonces vengo, le doy orden personalizado, cubrimos lo que hemos venido trabajando, ¿verdad? Y como lo voy a ordenar por camisola, le pongo el número de camisola y vean, yo aquí, o bueno, aquí ya ponemos de menor a mayor según el número de camisola que se le ha asignado, y esta columna de aquí no me ha perdido el orden, porque no la seleccioné. Ahora bien, ¿qué nota logro con este ordenamiento? ¿Qué logra notar? ¿Qué nota con este ordenamiento? ¿Se cumplió el objetivo de querer ordenar por número, sí o no? Ahora, ¿pero qué notas, Tati? ¿Qué notas hay en esa tabla ahorita que se ordenó? Jessie, Imer, Amy, ¿qué notan? Lo del formato no quedó igual el de la columna de números con las otras. Correcto, ¿verdad? El formato se perdió. Por eso les digo yo. Imagínense que este fuera mi hoja de Excel, y te la digo, expresame tu hojita, fíjate que voy a tener bien ordenada, quiero hacer un filtro. Y vos venís, se la ordenás, y de repente se la dejas así, ¡ey! Mira cómo me la dejaste. ¿Sí? O imagínate que esa información está en la nube, y, o sea, se genera, por eso les digo, siempre hagan una copia cuando quieran manipular los datos. Porque si no van a generar ese tipo de problema. Entonces, ¿estamos bien hasta acá con esta parte? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Ya, solo les termino de dar otro tópico y les termino de dar otro tópico y lo pongo a practicar. Vean. Como ya vieron, ¿verdad? Que yo puedo agarrar rangos, por ejemplo, puedo agarrar rangos. Veamos. Acá está ordenado, digamos, por posición, ¿verdad? Si ustedes pueden notar acá. Entonces, digamos que, como ya está, ustedes saben que puedo tomar rango, ¿verdad? Por ejemplo,
¿Qué va a suceder? ¿Qué le quiero decir? Que si yo, por ejemplo, quisiera ordenar por camisola y solo selecciono este rango a la derecha, aquí hay que tener cuidado, porque muchas veces cuando lo hacemos, perdemos como la... Si yo no he hecho una copia, por eso siempre recomiendo, hagan una copia cuando vayan a ordenar o manipular datos, para que si en dado caso se equivocan, puedan regresar a su estado original. Aquí solo he seleccionado de la E a la J. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy orden personalizado por camisola, miren, ¿qué quiere decir acá la tabla? La tabla está diciendo que Tamás, Vizcarra, que este es un nombre holandés, no sé qué diablo es, tiene el número 1. ¿Sí? Leonel Marenco tiene el número 40, pero como yo, en el momento de ordenar, yo tengo que mostrar toda la información, ¿verdad? De tal forma que si este queda medio, queda arriba o queda abajo, toda la información que tiene en la fila tiene que ser consecuente o referente a ese jugador. ¿Sí? Pero como yo solo he seleccionado esta parte, cuando yo ordene, aquí incluso me da, ah, perdón, no le he puesto criterio. Número de camisola. Y le doy de menor a mayor. Vean, cuando yo ordene, él se va a ordenar. Pero, ¿notaron cuál era el número 25? ¿Cuál era el número 25? 40, creo que era. 40, ¿verdad? Y era un portero. Y ahora resulta que la información de Leonel Marenco no concuerda con lo que dice aquí. Resultó que era una defensa, tiene 32 años, tiene. Entonces, ¿por qué? Porque los datos no están seleccionados de manera de que se pueda mover todo de una manera correcta. Yo puedo seleccionar rangos, es decir, puedo ordenar de aquí para allá o de aquí para acá, pero si cada celda tiene una relación con lo que yo estoy colocando aquí, por ejemplo, como les decía, este jugador tiene una relación que él es el titular, es el portero titular, tiene el número 1, el número 30, entonces ahí me está diciendo, no, tenés que ordenarlo. Esta columna quedamos claro que no le puedo, no, que era criterio moverla o no, ¿verdad? Para tener más gente no lo muevo. Pero si esto tiene una relación con cada uno de los datos, tengo que ordenar de aquí para allá. Porque si no, me genera problema. Veamos otro ejemplo, por decirle algo. Voy a ordenar aquí. Por camisola. Miren, tengo por camisola, ¿verdad? Entonces yo quiero seleccionar solo este rango de aquí, miren, solo este rango de aquí. Digamos que aquí quiero ordenar este rango de acá y lo quiero ordenar de tal forma que se quede ordenado por la posición. Yo selecciono acá, le doy orden personalizado, le quito la encabezado, ¿verdad? Porque en este caso sí va quiero considerar esto y lo ordeno por la posición que es la columna G de la A a la Z. Me va a hacer un ordenamiento solo de este rango de aquí, miren, solo de este rango de acá. Voy a tocar esto. Y aquí me lo ordenó. Está ordenado este rango solo por la posición, independientemente yo lo he ordenado por número o por camisón. ¿Sí? ¿Se logró esa parte? Ok, estos son tópicos para que ustedes consideren al momento de estar manipulando datos, ¿verdad? Aquí son 28 datos, imagínense desconfigurar una base de datos, imagínense que ustedes desconfiguraran una base de datos de 10.000 datos, de 100.000 datos, que es la estadística de 4 años, 3 años, se van a meter en un grave problema. Entonces, por eso siempre les digo, hagan una copia y sobre la copia, ya sea que haga una copia del archivo o una copia del libro, o sea, lo que yo les hago, cuando yo tengo esa tabla, ¿verdad? Yo hago una copia del archivo del libro, ¿verdad? Hago guardar como, lo tiro al escritorio, porque yo, los archivos que ocupo en el escritorio, si yo tengo guardado en el escritorio, o sea, aquí, si yo tengo guardado algo en el escritorio, acá, es información que yo estoy ocupando de manera temporal o algo que si se me pierde no me importa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es información que yo la ocupo como algo temporal. Por eso cuando alguien que tiene el escritorio llenito de documentos, yo digo, esta persona tiene
serias deficiencias de manejo de la computadora. Entonces, yo hago una copia y la tiro al escritorio. Cuando la termino de usar, paso la tela resumen y la imprimo y luego la borro. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a ver esta tabla. Sin mover esta columna, la van a ordenar por camisola. Y esta otra que dice ordenamiento de estatus, la van a ordenar por estatus. ¿Sí? La van a ordenar por estatus. ¿Me he explicado? Entonces, cuando la ordenen, ¿sí? Cuando la ordenen por camisola y cuando la ordenen por estatus, ahí le toman la foto. Y esa es la que van a mandar, ¿verdad? Ahorita solo van a hacer esto. Miren, van a seleccionar acá. Le van a dar orden personalizado, número de camisola. Y ya, no importa que se le desconfigure el formato. Y así le mandan la foto y me la mandan. En su momento, ¿verdad? Ahorita trabajemos con esto. Trabajen estas dos partes, por favor. Aquí les voy a dar nomás unos 2 minutos. Creo que esto está rápido, ¿verdad? Ya, por ejemplo, aquí ya le mandó Nelson. Perfecto. Muy bien, vayan levantando el pulgar los que terminaron, porque no creo que les cueste mucho esto. Si no, pues también ya voy a subir el video para que lo puedan trabajar. Teresita, ¿qué te hiciste? Isis. Muy bien. Entonces, continuemos para que aprovechemos el tiempo. Miren, estamos con los filtros, ¿verdad? Estamos con los filtros. Por ejemplo, acá tengo una base de datos de 100 datos, ¿verdad? Donde está la fecha, esta es información real. Tengo el código del preparador, el código del empleado, ¿verdad? Su nombre, la ruta que preparó, o sea, digamos que la zona de distribución tiene un nombre, como así como ustedes le llaman al recibo, la ruta a uno en uno, que puede ser Santana Santana, y la cantidad de bultos que prepararon para esa ruta. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente, miren, yo quiero crear una estadística donde yo puedo encontrar, tener el código de empleado, los nombres de los empleados y cuántos bultos han preparado en ese rango que tengo acá, o sea, en ese periodo de análisis, que son estos 100 datos de acá, que es del 1 de febrero del 2020 al 20 de febrero del 2020. Es decir, yo filtro, por ejemplo, Luis, ya sea que lo seleccione o lo busque por acá o lo digite, le voy a poner Luis, y yo digo, va, Luis Antonio, lo que tendría que hacer es esto, miren, estadística, le doy pegar datos, cuántos bultos preparó en ese periodo. Ustedes selecciona la tabla, ¿verdad? Selecciona la tabla porque ya saben de que este total les va a aparecer aquí. Memorizan ese total, 15.320, y lo digitan acá. Esa es una forma de captar información o generar estadística. Manual, arcaica e ineficiente, pero estamos aprendiendo ahorita. Pero la gran pregunta es, primero, para poder ser más eficiente, ¿cuántas? ¿Cómo explicarle cuántos preparadores son o cuántos empleados son? ¿Por qué? Porque yo aquí tengo 100 datos, ¿sí? Tengo 100 datos de los cuales se repiten entre, si yo lo veo con el filtro, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 12 empleados, ¿sí? Son 12 empleados. Usted me va a decir, ¿qué opciones tengo para poder filtrar los empleados sin que se repitan? Pues me pongo, ¿verdad? Me pongo aquí, agarro un papel, comienzo a anotar el nombre,
comienza a notar el nombre, y si me equivoco con, si por ejemplo se escribe con B y la pongo con V, ahí va el error. Entonces lo comienzo a notar o me lo memorizo y comienzo después a digitar. Eso es una pérdida de tiempo. Entonces, para eso existen eliminar duplicados. Pongan atención a lo que van a hacer. Sencillamente, yo lo que hago es selecciono la tabla. Miren, eso lo hacen acá en un ejercicio aparte. ¿Verdad? Crean una nueva parte. En este caso, si ya se las creé, le doy control E. Me voy a donde dice eliminar duplicados por nombres. Perdón, aquí la voy a copiar. Control C, la pego y ya tengo la tabla. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok. Ya la pegué aquí donde dice eliminar duplicados de nombres. Si usted no tiene una hoja, hace una hoja aparte, ¿verdad? Entonces acá tengo la tabla otra vez nuevamente. Pero yo quiero saber cuántos empleados son. Me voy a la columna, al menú de datos, al submenú herramientas de datos y le doy quitar duplicados. Identifican esa herramienta y le dan clic y se quedan en este cuadrito de acá. Identifíquenla y me van dando. Bueno, no han hecho el copiado pegado todavía, ¿verdad? ¿Ya llegaron hasta acá? Muy bien. Cuando yo le doy quitar duplicados, vean, le digo anular selección, porque yo, aquí él me selecciona todo esto, porque aquí le voy a decir yo, en este detalle acá le voy a decir, yo quiero que elimines los valores duplicados en función de la columna que yo te voy a decir. ¿Qué quiero decir? Que si él viene y si yo le doy anular selección y yo le selecciono esto, él va a anular todos los números repetidos que encuentre acá. Si yo le puedo dar código repetido, él va a anular todos los códigos repetidos, ¿sí? Entonces yo le doy el nombre del preparador y vean, le doy aceptar. Él me dice 88 valores duplicados encontrados, o sea, habían 88 valores duplicados, o sea, había un acepto de 88 valores, de los cuales son 88 solo son 12 valores únicos, es decir, como se repetía probablemente hasta llegar hasta la celda número, hasta el valor número 100, ¿verdad? Le doy a aceptar y aquí ya encontré la cantidad de preparadores que están, o la cantidad de empleados que están involucrados en esta estadística. Estos 100 datos han sido generados por la información de 12 preparadores. Entonces vengo yo, lo selecciono, lo copio y ya puedo crear la estadística, ¿sí? Ya puedo crear la estadística. Acá tengo la estadística. Muy bien. Como les decía, yo quiero saber, yo quiero que me digan cuántos bultos preparó Luis Antonio, por ejemplo, en ese rango de información que tenemos. Me voy a uso de filtros. Filtro a Luis, por código lo puedo filtrar también, ¿verdad? Filtro a Luis, y aquí me tiró solo información de Luis. Yo vengo y digo, vaya, él preparó 15.320 bultos. Estadística, 15.320 bultos. Yo acá puedo crear una columna de verificación y le voy a poner aquí un sumar. Este valor que está acá, ¿a qué va a ser igual? Para saber si estoy bien o está mal. ¿A qué debe ser igual? ¿Ah? A medida que voy sacando, por ejemplo, voy a filtrar a Eric. Eric, miren cuánto preparó Eric. Lo selecciono y aquí, miren, aquí abajito logran ver esta cantidad, 25.017.40. 25.017.40. Le voy a poner miles para que se entienda un poquito mejor.
Ahorita hay 40.377. Y a medida yo voy llenando los valores, ¿sí? Va llenando los valores, aquí va a llegar un total. Este total que yo encuentro aquí, una vez llenado todo esto, va a ser igual al total que se encuentra acá. ¿Sí? Al total que se encuentra acá. A los 219.739. ¿Qué quiere decir? Que una vez pongo el valor de Anderson, pongo los valores de Nelson, los valores de Jorge, y así sucesivamente, aquí tiene que llegar a 25.739. Si este valor de aquí no me pega con el valor de acá, yo tengo algún dato que he sacado mal. Correcto, la sumatoria, lo que decía ahí, sí, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber si me voy a equivocar? Le voy a dar aquí, miren, le voy a poner el símbolo igual, le doy clic acá y le doy el símbolo igual acá y le doy clic acá. ¿Qué estoy diciendo? Evalúa, por favor, Excel, evalúame si E19 es igual a uso de filtros G6. Yo le doy enter y aquí me dice que es falso. ¿Por qué? Porque no ha logrado igualarse todavía. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Cómo estamos el resto del equipo? ¿Pregunta con los demás? Inmer, Isis, los veo pensativo. Creo que hoy sí va a ser vital que les ponga rápido el video. Con ¿Me puedes Nelson. repetir Sí, de dónde salieron los 15.000? esto. Vaya. Aquí van a colocar la cantidad de bultos que ha preparado cada una de las personas, ¿verdad? Ya han hecho, ya han filtrado cuántos preparadores son para saber cuánto ha preparado cada uno de ellos. Hay fórmulas para hacerlo, ¿verdad? Pero esto lo vamos a hacer de manera básica. Escribo el nombre del preparador y aquí me filtrando solo la información de Luis para saber cuántos bultos preparó, sencillamente yo vengo y le digo 15.320. ¿No es ese dato que está acá? Si no, ustedes hacen esto, miren, le dan autosuma, seleccionan el rango que está acá e igual me da los 15.320. Pero una vez ustedes borren ese filtro, se les va a perder la información porque aquí lo han hecho en la fila 8, miren. Y el rango va a ir desapareciendo. Por eso les digo que basta con seleccionarlo y poner los datos que están acá. Y lo digitas aquí manual, lo memorizas y lo digitas manual. ¿Se comprende? Y no hay forma de copiar la cantidad, ¿verdad? Para no memorizarla y digitarla, porque en este paso puede equivocarse. ¿Cómo no, Jessy? Y tenés ya el conocimiento. ¿Cómo lo harías para copiar la cantidad? Está dentro de la barra, pero yo acabo de intentarlo y no lo No, pude pero copiar. vaya, no, esto que está aquí no, ¿verdad? Esto que está aquí no lo vas a poder hacer porque este solo es como una información. Pero con esto sí, mira, ¿cómo lo harías con esto? Ah, con el autosuma, sumarlo y luego copiarlo y pegarlo. Y lo pegas como datos, lo pegas como 1, 2, 3, le das copiar y le das 1, 2, 3. Y ahí evitas errores de los errores de digitación, ¿sí? Aquí se apoyan de la función autosumo que ya aprendieron, por eso les digo, su creatividad ahorita va a comenzar a ser bien desafiante, porque tienen las herramientas, ¿no? Ya tienen licencia, le dicen, sí, ¿qué tipo tenés? Tengo licencia pesada, anda a mover el bus, que fíjate que lo he dejado muy parqueado. Es que ellos solo pueden sedán y solo pueden automático, entonces no estás aprovechando tu herramienta. Entonces aquí se van a aprovechar de su herramienta. Veamos otra parte. Yo quiero saber cuántas rutas preparó este Luis Antonio. ¿Cuántas rutas preparó? Si yo hago esta selección que está acá, ¿cuál valor voy a tomar? ¿El recuento o suma? ¿Cuál voy a tomar? Recuento. Recuento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuento me está contando a mí los datos. O sea, a mí no me importa porque este es un valor numérico.
Pero ese valor numérico que está ahí no me está expresando una sumatoria de un resultado, por ejemplo, sino que como el numérico lo sumo, ¿verdad? Incluso este niño aquí va diciendo, no, que probablemente no va a estar sumando. Entonces yo cuento la cantidad de datos. Entonces, ¿cuántas rutas preparó? A Luis Antonio preparó 14. ¿Qué quiere decir? Ah, mira, fíjate que él, este es un dato estadístico. Esta persona preparó esta cantidad de rutas y aproximadamente son 14 rutas y el rango de estudio es casi un mes. Quiere decir que más o menos él trabajó 14 días y que ha estado haciendo el resto del tiempo, pues, o sea, la forma, ¿cómo decirte? Literal de medir a veces a las personas, ¿verdad? Que llevan un criterio para efectos de analizar un resultado o un rendimiento, pero por lo menos partí sobre esta base. Filtro a quién tenemos acá, a Eric. Lino, Eric. Él contó 18 rutas, él preparó 18 rutas, lo pongo acá. Si yo lo quiero sacar así con fórmulas, vean, me voy a contar números, le doy el rango, me dice, pero contar números, ¿por qué me está contando F9? Aquí donde les digo que Excel es bien traicionero, miren, me está contando aquí la función contar número. Como está filtrado, ¿verdad? Está filtrado, él está, independientemente de ser filtrado o no, él está contando todos los valores. Por lo cual, no puedo confiar ahorita, porque como les digo, aquí estoy desafiando mi creatividad y mi lógica, mi capacidad de razonamiento. Yo digo, pero miraste, esta fórmula no me funciona. ¿Sabes por qué no funciona? Porque mi sintaxis, como él me enseñó cómo es la sintaxis, él está evaluando de aquí para acá. Y como probablemente de aquí para acá está filtrado, hay celdas ocultas. Entonces, por eso él dice que él son 63 datos. Pero mi lógica, al seleccionar, solo son 18 datos. Por lo cual, en el dato que le voy a confiar, va a ser este que está aquí. Por eso es que, como les digo, Excel puede ser muy, 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 muy útil, pero a la vez hay que confiar mucho en él, ¿verdad? Entonces, le pongo 18 datos aquí. Entonces, miren, acá en la tablita le dice, en este encabezado de acá, le dice, digitar uno si el empleado ha preparado alguna vez la ruta, si no digite cero. ¿Qué quiere decir? Que si este empleado alguna vez preparó la ruta 150, póngale uno. Si no la ha preparado en el rango que estamos analizando, póngale cero. ¿Cómo capto esa información? ¿Cómo la capto? ¿Cómo la capto? Voy un poquito así, como no dándole práctica porque le voy a dejar el video. ¿Cómo la capto? Filtro por Luis. Vean, filtro por Luis. Ya filtré por Luis y luego filtro por la 150. Aquí me dice que no encontró ningún elemento, por lo cual esta persona no preparó la ruta 150. Le digito cero. ¿Se comprendió? Vamos a buscar uno que sea preparado Luis, por ejemplo, la 160. Vamos a ver por acá quién ha preparado la 150. Para saber quién ha preparado la ruta 150, hago al revés el filtro, miren. Hago al revés el filtro, pongo aquí 150 y aquí están todos los que han preparado la 150, que es Marvin y Abel. Busco a Marvin, aquí le pongo uno. Y a mí le pongo un. Y el resto, ya le pongo cero, miren. Ya le pongo cero. Perdón, pero esto iría aquí, ¿verdad? Iría acá. Le pongo uno, uno, cero, 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 cero. Y ya voy llenando esta estadística de una manera bastante lenta, ¿verdad? Pero la idea es que comiencen a usar los filtros. Y les va a quedar de tarea también, ¿verdad? De tarea también de que seleccionen la tabla, le dan control, se van. Le voy a quitar el token aquí porque me lo está seleccionando. Bueno, no importa que lo seleccione. Le doy control, me voy a ir a eliminar duplicado de rutas, le doy clic aquí, control C, duplicado de rutas, me voy a datos,
quitar duplicados, anular selección, y le digo que ahora quiero que me elimine los duplicados, pero en base al criterio de ruta. O sea, ¿cuál es la ruta? Es la columna F. Le doy F y le doy aceptar. Miren, ha encontrado 40 rutas. Vean, acá tenemos 40 rutas. Yo sé que, no, perdón, 38. Acá dice el número, miren, 38. Ahora yo sé que dentro de esa base de datos que yo tengo, existen 12 preparadores, de los cuales se interactúan en 38 rutas de pedidos a despachar. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Sí? Tienen un minuto, tenemos preguntas, comentarios. Entonces, su tarea va a ser el día de ahora, mandarme la imagen de cómo le quedó ordenado por camisola, cómo le quedó ordenado por estatus, ¿verdad? Por ejemplo, esto que está acá, yo lo ordeno sin seleccionar la columna del número, lo voy a seleccionar por estatus y aquí puedo ver que, perdón, voy a ordenar, sí, vamos a probarlo de mayor, de la Z a la A, cómo me queda. Acá, miren, yo puedo saber que este es el equipo titular. Miren, aquí hay 13 jugadores titulares. Probablemente por ahí anda uno colado, pero tendría que haber dado, por ejemplo, 11. Sabemos que juegan 11. El resto son reservas y aquí tenemos el token. Así le tiene que quedar, de esta forma, que primero se ven los titulares. Toman la foto o hacen la captura, como ya les enseñé, ¿verdad? Copiar y lo pegan en el WhatsApp web. Y luego, con el uso de filtros, primero hacen, eliminan la práctica de eliminar los preparadores y me mandan esta tabla. La práctica de eliminar las rutas me mandan esta tabla o una foto. Y al hacer esto, ya van a poder llenar esta parte de aquí para que no lo estén digitando. Se imaginan estar digitando todo eso. ¿Cuánto tiempo me va a consumir? Yo a mi sobrino no pongo a digitar. Mira, digitando esto y te va a dar $5 porque no tengo tiempo. Y me llenan toda esta estadística que está aquí. ¿Sí? ¿Cómo hizo eliminar el duplicado de rutas? Eliminar el duplicado de rutas. Te voy a hacer un número para que tengas, ¿verdad? Lo que hago es, la tabla esta, ¿verdad? De los 100 datos, de los 100 datos que tenemos aquí, me posiciono acá, control E, le doy copiar, me voy acá, la pego. Como aquí, no, aquí es como una pizarra, ¿verdad? Esta información no me importa cómo quede porque yo solo quiero filtrarla. ¿Estamos bien hasta acá? Luego me voy al menú datos, herramientas de datos, le doy quitar duplicados, anulo las columnas que ha seleccionado Excel, ¿verdad? Y le digo que hagas un análisis de, espérame, lo voy a subir un poquito más, le hagas un análisis de que elimine los duplicados, pero en función de la ruta, o sea, la columna F. Al darle F, yo aquí puedo saber de que estas son las rutas, estos son los datos o estas son las rutas que no están repetidas. ¿Cómo lo voy a ordenar? En este caso, lo voy a ordenar. Miren, lo voy a seleccionar de aquí porque me va a tomar los encabezados como datos. Y lo voy a hacer en función de la columna F. Lo voy a ordenar de menor a mayor. Y aquí en la C, quiero ver 150, 51, 52. Sí, entonces no están repetidas. La ruta no. Aquí no me importa que se repita porque yo lo ordené, yo lo filtré en base a esto. Entonces acá puedo seleccionar y yo digo, son 38 rutas. ¿Cómo también lo puedo corroborar? Me voy a contar números, selecciono el rango. Y me da 26. Aquí hay un problema. En la ecuación, como contar números, solo cuenta números, ¿verdad? Entonces, y como aquí hay alfanuméricos, por eso les da error. Pero así es la forma de poder eliminar duplicados según ruta, Jessica. No sé si lo viste. Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, les dejo esto de tarea. Yo ahorita mismo me pongo a trabajar en el video porque creo que les va a servir mucho para poder terminar de cimentar todo esto, ¿verdad?
Pero mire, lo que le estoy complicando aquí es cómo poder encontrar una aplicación de los filtros a una tarea diaria, ¿verdad? Eso es lo complicado. No ustedes puedan hacer filtros por nombre, por color, como lo que hemos venido trabajando, por criterio, hemos cubierto el objetivo. Sí, hemos cubierto el objetivo. Pero para ponerle un poquito desafiante, su creatividad, su capacidad de razonamiento, su capacidad lógica, el involucramiento a la capacitación, poner el desafiante de que sí, yo lo puedo hacer, les he dejado este cuadrito. Tiene el margen de concentrarse unos minutos, ¿verdad? Para poderlo trabajar. ¿Preguntas acá? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Si no me dicen, pues no terminamos hasta que me digan, sí, no, me vale, no, ya no pregunte, ya cuelgue, lo que sea, ¿verdad? Ok, pues. Entonces entendería por la opinión de algunos que están acá, que ya estamos todo bien, todo claro, no hay preguntas, me he logrado explicar, he logrado abrir el espacio para que pregunten y en todo caso, pues el silencio otorga, ¿verdad? Entonces voy a asumirle que todo está bien. Así que gracias por su participación, los felicito nuevamente, los motivo a que no dejen de trabajar en esto. Es voluntario, ¿verdad? Pueden entregarlo hoy, mañana, pasado. Les dejo ese reto para que se desafíen ustedes mismos y vean que todo se está creando solamente con lo que hemos aprendido. Así que pasen una feliz tarde, les deseo un feliz día y Lenda, a trabajar, ¿verdad? Gracias, igualmente. Feliz Feliz tarde. tarde. Feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, Nelson. ¿O tienes una pregunta? No, adiós. Ok. Adiós, Teresita.